dans des bras de rêve s'endort doucement, sans perdre une seule seconde, tombe sans rebond. Cuenta una antigua leyenda que cuando Vietnam no empezaba a reconocerse a sí mismo, sus habitantes tuvieron que enfrentarse a poderosos invasores del norte. El emperador de Jade, lleno de compasión, envió en su ayuda a Long Mu, la diosa conocida como la madre de los dragones. Y fueron dragones los que bajaron del cielo, escupiendo fuego con el que arrasaron a sus enemigos. De sus bocas también cayeron esmeraldas, que se esparcieron por toda la costa y formaron una poderosa barrera defensiva. Los invasores finalmente fueron derrotados, y la paz llegó a los pobladores de la costa. Se dice que después de la batalla, la madre de los dragones y sus hijos nunca regresaron al cielo. En su lugar decidieron quedarse en el mundo de los mortales y adquirieron forma humana. Así ayudaron a los habitantes de la Tierra Firme a construir su país. Después de miles de años, las esmeraldas que una vez cayeron en la bahía se transformaron en islas, y en recuerdo de la madre de los dragones y de sus hijos, los habitantes de esta zona la apodaron Halong, que significa dragón que desciende. Hoy en día Halong Bay es uno de los destinos turísticos más famosos de Vietnam. Se encuentra unas 3 horas y media en autobús al este de Hanoi. Se trata de un archipiélago de pequeñas islas e islotes de piedra que sobresalen de un agua color esmeralda. Para visitarla hay que venir en barco. Hay varias compañías que organizan pequeños cruceros de 1 o 2 noches. Nosotros nos embarcamos en uno y esto fue lo que hicimos. Thank you.